Voy a tomar lista. Arribondo. Presente, doctora, buenas noches. Atauche. Presente, doctora, buenas noches. Aymara. Presente, doctora, buenas noches. Caballero. Y creo que voy a hacerlo de la misma minuto. Un minuto. Voy a entrar. ¿Me están escuchando ahora? ¿Me escuchan mejor? El micro de la computadora está silenciado. Ahora me escucha mejor. Caballero. Caballero Vaca. Caviedes Palomino. Presente, doctora, buenas noches. Centeno Candia. Presente, doctora, buenas noches. Condori Chaña. Condori Guevara. Presente, doctora, buenas noches. Delgado Álvarez. Presente, doctorita, buenas noches. Farfán Olavarrera. Presente, doctora, buenas noches. Galeano Medina. Presente, doctora, buenas noches. González Preña. Granilla Mendoza. Presente, doctora, buenas noches. Herrera Álvarez. Doctora, buenas Guayani. Noches, presente. Herrera Álvarez, doctora. Guayani Lezama. Presente, doctorita, buenas noches. Guamán Granilla. Presente, doctora, buenas noches. Y Chiyumpa Pérez. Presente, doctora, buenas noches. Jurado Vaca. Presente, doctora, buenas noches. La Torre Puma. Presente, doctora, buenas noches. López Arizábal. Presente, doctora, buenas noches. Meche Pauca. Mendoza Janco. Presente, doctora, buenas noches. Paniagua Quispe. Presente, doctora, Paniagua. Pari Quispe. Presente, doctora, buenas noches. Pauca Romero. Presente, doctora, buenas noches. Pérez Rojas. Doctora, buenas noches, presente. Pizarro Flores. Presente, doctora, buenas noches. Puma Charri. Presente, doctora, buenas noches. Puma Jiménez. Quispe Mamani. Presente, doctora, buenas noches. Rivero Sinofuente. Presente, doctora, buenas noches. Saji Zaire. Presente, doctora, buenas noches. Santos Pinares.
Presente, doctora, buenas noches. Segovia Guamán. Presente, doctora, buenas noches. Taco Bueno. Presente, doctora, buenas noches. Parco Sumire. Presente, doctora, buenas noches. Valiente de la Gala. Presente, doctora, buenas noches. Vargas Tejada. Vázquez Arana. Presente, doctora, buenas noches. Vidal Segarra. Presente, doctora, buenas noches. Vignate Apaza. Presente, doctora, buenas noches. Villafuerte Olazábal. Aquí, doctora, presente, buenas noches. Zubileta Guamán. Zubileta. Ok. Algunas aclaraciones con respecto a la práctica. A partir del día de este día 9 de marzo, vamos a empezar a ir por grupos a la clínica Max Salud. El horario, el día 9, puede ser desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a dar tiempo a que cada grupo pueda asistir, un par de horas para cada grupo. Voy a mandar la distribución con el delegado. El requerimiento es el siguiente: el alumno, para ingresar al horario que le corresponde, tiene que traer su scratch verde, tiene que traer una mascarilla N95. Y lo que vamos a hacer básicamente es hacer todo lo que es el reconocimiento de las áreas quirúrgicas, y en segundo lugar lo que vamos a hacer es conocer todo el material que manejamos para lo que es una vía aérea. No vamos a tocar pacientes, solamente vamos a trabajar con todo lo que tenemos ahí, conociendo la distribución, diferentes zonas. Y ya a partir de esa fecha, después de esa primera visita de reconocimiento de quirófano, vamos a empezar a hacer grupos pequeños para lo que es manejo de vía aérea, ¿ok? Que es la otra teoría, la otra práctica que tendríamos que hacer. Eso voy a coordinar con la señora Carmen para poder hacerlo o con los maniquís o tendríamos que hacerlo con pacientes. Si se va a hacer con maniquís, se va a tener que hacer en el taller de simulación de la universidad. Y si en caso eso no sea factible, se tendrá que hacer con pacientes o con las prácticas entre ustedes para lo que es la ventilación asistida. Entonces, eso también se va a hacer en grupos. Como los grupos de ustedes en promedio son con más de 5, entonces, lo que vamos a tener que hacer es hacer grupos de a dos, como hemos estado haciendo con los grupos anteriores, que son, ponemos en un horario, por ejemplo, de 8 a 9 viene el 1 y el 2, de 9 a 10 viene el 2 y el 3, así cuando es manejo de vía aérea. Ahora lo que vamos a hacer, reconocimiento de sala, vamos a hacer esos dos alumnos, van a ser por cada media hora, para que todos puedan ingresar. ¿Ok? Esa distribución la voy a mandar al delegado. No sé si me están escuchando. Va a ser con anticipación las fechas para que ustedes puedan venir. Entonces, eso es con respecto a la práctica. Con respecto a la teoría, nosotros vamos a seguir avanzando los temas de teoría, tanto de práctica como de teoría propiamente dicha, porque hay clases que son eminentemente de lo que es de teoría, pero que yo lo vuelvo a reforzar con videos y con imágenes en lo que es la práctica. Entonces vamos a avanzar ahora teoría. Como les dije, ahorita yo no estoy en el país, ya terminé mi curso. Ya estoy en vacaciones y mañana ya estoy regresando al Perú para poder nuevamente reincorporarme con ustedes para hacer las prácticas.
Estoy compartiendo la clase de hoy. ¿Están viendo, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, vamos a empezar. El tema de hoy es básicamente cómo actúan los diferentes agentes anestésicos, tanto inhalatorios como los agentes endovenosos, para la administración de la anestesia. ¿Cómo que se define la anestesia? Cuando hablamos de anestesia, estamos hablando de dos términos latines, de la palabra latín, de latín, de sin estesia, sin sensación. Como en la clase de la historia de la anestesia mencionamos, Dioscórides, en el siglo I, este filósofo griego, fue el primero en utilizar esta palabra y la usó cuando describió los efectos de la mandrágora. En el año de 1771, ya en la Enciclopedia Británica, se define la anestesia como una privación de los sentidos. En el año de 1846, Oliver Wendell Holmes señala a la anestesia como el estado que es inducido por el éter. ¿Pero qué es la anestesia hoy? No solamente es un estado sin sensaciones, ¿ok? Cuando hablamos de anestesia, va a implicar un estudio neuronal de cómo actúan los diversos fármacos que se usan para administrar anestesia. La localización a nivel molecular de los diferentes receptores y de sus estructuras y mecanismos y redes neuronales que están relacionados al estado de anestesia, es decir, al estado donde se pierde la memoria, al estado de amnesia, al estado de inmovilidad, al estado de inconsciencia y a la pérdida de la nocicepción. Todos estos lugares y estructuras donde actúan los diferentes agentes anestésicos. Se ha observado, por ejemplo, que los fármacos hipnóticos que se utiliza en la anestesia, se asocia a cambios en el estado de cognición. Estos estados de alteración de la cognición duran todo el tiempo en el cual este agente se administra a un paciente, es decir, provocan trastornos transitorios del estado de la conciencia. Sin embargo, se ha visto que, sobre todo en aquellos pacientes que son vulnerables, es decir, pacientes muy añosos o pacientes con estado de la hemodinamia muy comprometidos, la administración de estos agentes cognitivos provocan no solamente alteraciones transitorias del estado de conciencia, se habla incluso de alteraciones permanentes o de mayor tiempo que podrían inducir estos agentes anestésicos. Ahora, ¿dónde sería esta razón? ¿A qué se debería? Se debería al flujo sanguíneo que se altera en estos pacientes que tienen ya un deterioro hemodinámico. Cuando sí, en caso estamos hablando de pacientes de ese tipo. O en el caso de los pacientes muy añosos, porque sus redes neuronales ya están deterioradas, que podría alterar la administración de estos fármacos ya per se
mucho más el daño estructural que ya existe. Estos temas ahora actualmente se revisan en muchos estudios sobre, sobre el efecto per se que en este tipo de pacientes podrían producir agentes anestésicos, tanto endovenosos como inhalatorios, cuando estos se administran a altas concentraciones. Cuando definimos el estado de anestesia, estamos hablando de un estado donde hay una pérdida de la conciencia. Y este estado de la pérdida de la conciencia se debe mantener de manera farmacológica durante todo el tiempo en el cual este paciente se expone a este fármaco. Y es reversible una vez que se termina la anestesia. Por otro lado, hay un estado de amnesia, es decir, el paciente no puede establecer recuerdos durante la cirugía. Y esta amnesia también debe ser reversible. Es decir, que al término de la cirugía el paciente debe recordar el hecho de que ha sido operado. Tercero, la inmovilidad. El paciente no debe moverse durante una intervención quirúrgica por la acción de agentes farmacológicos que son agentes hipnóticos a altas concentraciones o agentes bloqueos regionales que también provocan inmovilidad o la administración de relajantes musculares. En suma, la anestesia general se define actualmente como un estado reversible que se induce farmacológicamente, que se caracteriza por inconsciencia, amnesia, inmovilidad y una inhibición de la nocicepción. Todo esto asociado a una homeostasia interna. Muchos hablan que los anestésicos generan un estado que se define como un coma farmacológico reversible, con un mantenimiento de la homeostasia interna. Otros señalan de que se caracteriza por un estado que no es que tiene como cualidades la hipnosis, la inconsciencia, amnesia y movilidad. Sin embargo, estos efectos también van a diferir en función a qué concentración se administra al paciente. Es decir, si nosotros vamos a administrar un agente hipnótico en bajas concentraciones, nosotros no vamos a alcanzar un estado de inconsciencia profundo. Solamente vamos a llegar al primer efecto, que es la amnesia, que es lo que se establece a dosis bajas. A medida que aumentamos la concentración, nosotros vamos a profundizar la anestesia y va a haber estructuras de nuestro eje central que van a estar comprometidas. Así la inconsciencia se establece a mayores concentraciones y es a nivel de la corteza y en las estructuras corticales, subcorticales, donde actúan estos agentes farmacológicamente. Posteriormente, a mayor concentración, se va a establecer la inmovilidad. Y por último, vamos a saber que esta inmovilidad se actúa a nivel de la médula espinal. Entonces, cuando hablamos de la anestesia general, estamos hablando del que la persona pasa del estado de vigilia al estado de sedación, a una concentración baja. A mayor concentración, pasa a un estado de hipnosis e inconsciencia. Y a mayor concentración va a llegar a un estado total de anestesia con una inmovilidad y una pérdida de respuesta al estímulo doloroso. En esta diapositiva nosotros vemos dos ejes. El eje de las X, que lo estoy señalando con el puntero, y el eje de las Y. En el eje de las X hay una palabra que se llama MAC. El MAC es la concentración alveolar mínima. ¿Qué significa esto? Es la concentración para que un agente inhalatorio, vamos a hablar ahora de lo que es inhalatorio, para que alcance los diferentes estados de anestesia. Acá se ve que a menor MAC, a 0.25, se alcanza el primer estado, que es la amnesia. A mayor MAC,
se alcanza el estado de inconsciencia. Y a mucho mayor MAP se alcanza el estado de inmovilidad. En el eje de los X es la concentración y en el eje de las Y es el tipo de acción y la respuesta que se da. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los receptores implicados en amnesia? Y para que los fármacos hagan su efecto, son los receptores pentaméricos GABA-A, que se consideran como los principales blancos moleculares que median la amnesia. Cuando hablamos de inconsciencia, dice, no existe un consenso de concentración exacta en la cual los agentes anestésicos logran el estado de inconsciencia. Muchos estudios involucran la actividad del sueño, es decir, los núcleos subcorticales. Otros señalan la desintegración de las interconexiones de la corteza cerebral, lo cual hace incapaz de responder a un estímulo externo. Sin embargo, para lograr el estado de inconsciencia, se ha concluido que debe afectarse tanto la corteza como los núcleos subcorticales. Esto se ha visto y se evalúa de manera más objetiva con el trazado del electroencefalograma en pacientes en la cual se administra agentes anestésicos en mayores concentraciones, donde se ha visto, acuérdense que el electroencefalograma determina la actividad eléctrica a nivel cortical. Entonces, se ha visto un enriquecimiento de esta actividad eléctrica y una pérdida de la sincronía, la que a mayor concentración se va, en vez de ser mucho más, y se va totalmente perder la sincronía, que nos terminaría la profundidad de cómo actúan estos fármacos para lograr el estado de inconsciencia. Disculpen, alumnos. La inmovilización es otro estado que forma parte del estado de anestesia, que se conoce parcialmente. Uno es la inmovilización que se logra a través de la administración de relajantes musculares, que es decir, reconocemos a qué nivel actúan estos medicamentos. Y otros señalan en función a agentes anestésicos que no se relacionan con los relajantes. Se requiere de mayor concentración de un agente hipnótico o de un agente inhalatorio para lograr que se establezca un mecanismo a nivel de la médula espinal que haría una inhibición de la función de las motoneuronas a nivel de la médula espinal. Para ello se requieren de altas dosis, en el caso del propofol, de altas dosis del propofol. Y otros señalan que el propofol actuaría a este nivel en los receptores GABA-A y a nivel medular estaría actuando a nivel de los receptores de la glicina. Entonces tenemos el concepto clásico de la anestesia, donde habla de una pirámide de equilibrio de analgesia, hipnosis y relajación. Sabemos ahora de que esta pirámide como tal no es, ¿no?, sino que esto se va logrando progresivamente, ¿no? Primero es el estado de amnesia, posterior es un estado de el estado de inconsciencia, posterior es el estado de inmovilidad y por último los efectos a nivel de bloqueo de la respuesta al dolor. ¿Dónde actuarían entonces todos estos agentes farmacológicos en anestesia? La función en general de todos ellos es una depresión del sistema nervioso central. Hay una modulación tanto a nivel central como a nivel espinal
de la inhibición sináptica. Fue a finales del año 60 que Edmund Egger definió el concepto del MAD, que ya lo hablé hace un rato, que se refiere básicamente al efecto de los agentes anestésicos inhalatorios y cómo se comparan entre ellos, que es, si lo definimos tal como lo definió su creador, es la concentración al vibrar mínima que se requiere para que un paciente no responda a un estímulo doloroso, ¿no? Eso fue en el año 60. Posteriormente, se estableció a través de la teoría de Meyer-Overton, ¿no?, que todos los agentes anestésicos actuaban a nivel de sus blancos moleculares y estaban en vinculación a la liposolubilidad del agente anestésico. Es decir, cuanto más liposoluble sea un agente, más fácilmente actuaba y más difícilmente se metabolizaba. Sin embargo, ya en el año de 1984, fueron los doctores Neil Franz y Fick Davis que establecieron una publicación donde señalaban que no dependía esta característica de acción por su liposolubilidad de los agentes anestésicos, sino que señalaban que los blancos de los anestésicos generales eran más proteínas que lípidos. En inicio se planteó que existía solamente un tipo de receptor. Sin embargo, ahora sabemos que hay muchos receptores. Sin embargo, uno de los receptores que tiene mayor acción en lo que se refiere a los efectos de estos fármacos es y que está más comprometido es el receptor GABA-A, que es el ácido aminobutírico. Y últimamente se habla de teorías múltiples en el cual un mismo agente anestésico actuaría sobre diferentes blancos moleculares o receptores, ¿no?, para alcanzar los mismos efectos clínicos. Entonces acá tenemos los lugares específicos donde actúan. Para la amnesia estamos hablando de la corteza prefrontal, para el estado de inconsciencia a nivel del tálamo y sistema reticular, y a nivel de lo que se refiere a la inmovilidad de las células de la motoneurona de la médula espinal. Son los receptores GABA-A los más implicados como receptores principales. Disminuye la capacidad de las neuronas para generar un potencial de acción y con ello la transmisión del impulso eléctrico. Esto va a disminuir la excitabilidad neuronal, tanto a nivel sináptico como a nivel extrasináptico. Los agentes anestésicos actuarían en estos tipos de receptores para generar los diferentes efectos clínicos. Sin embargo, se sabe que el principal lugar donde actuarían los agentes anestésicos es la sinapsis, donde producen diferentes efectos, pero todos de ellos se concluyen en uno solo, que es una inhibición. Hay una inhibición presináptica de la liberación de neurotransmisores, hay una inhibición de neurotransmisores excitatorios y hay una intensificación de la neurotransmisión inhibitoria. A pesar de que los agentes tanto anestésicos inhalatorios como agentes endovenosos tienen diferentes estructuras y condiciones físico-químicas totalmente diferentes, todos ellos producen el mismo estado al final. Sin embargo, se sabe de que existen diferencias entre los agentes intravenosos con respecto a los fármacos inhalatorios. Señalan que se requieren concentraciones 10 veces menores que los fármacos inhalatorios para alcanzar los mismos efectos los agentes intravenosos. Es decir, requerimos menor concentración de agente inhalatorio y mayor concentración de un agente
que necesitamos menor concentración de un agente intravenoso para alcanzar el mismo efecto el agente inhalatorio. ¿Y cuál sería la escalera de subida para alcanzar el mayor grado de profundidad anestésica, que es la inmovilidad? Acá lo vemos. Aquí es un cuadro donde tenemos profundidad anestésica y concentración plasmática del propofol, el cual es un agente endovenoso. ¿Ok? Vemos acá. Para lograr una sedación superficial, requerimos con una concentración mucho menor del agente propofol. Para una sedación moderada, necesitamos una mayor concentración del propofol. Para una hipnosis, mayor concentración. Y para inmovilidad, mucho mayor. Entonces acá estamos viendo, ya no en relación al MAT, que lo señalamos cuando hemos hablado de agente inhalatorio, sino acá estamos hablando de concentraciones plasmáticas y cómo esto se va logrando poco a poco. ¿Okay? En el caso de los agentes inhalatorios, tan igual que los agentes endovenosos, existe una progresión para alcanzar el estado hipnótico. Está en función al tiempo y está en función a la concentración de la gente que se está usando. Y acá tenemos en este cuadro los diferentes lugares o receptores moleculares que están comprometidos para alcanzar el efecto anestésico. Acá vemos en este cuadro, por ejemplo, agentes intravenosos por un lado y agentes inhalatorios por otro lado. Vemos, por ejemplo, el propofol. Es uno de los agentes endovenosos que más se usa actualmente. ¿Cómo actúa a nivel del receptor GABA? Potenciando el efecto inhibitorio. Y tenemos acá el sevorane, que es un agente inhalatorio, que también es uno de los que más se usa. Y como ven acá, que actuaría también a nivel del receptor GABA, también con una potenciación del efecto inhibitorio. Pasemos a otro agente, como son los barbitúricos. El tiopental es un barbitúrico, lo vamos a tratar en una clase. Tiene similar efecto a otro agente inhalatorio como el isoflurano o el etomidato con respecto a otro agente inhalatorio que es el desflurano. Vemos la ketamina, que es otro agente endovenoso. ¿Cómo actúa también a nivel del receptor GABA con una potenciación mucho menor de del efecto inhibitorio? Tenemos otro receptor, que es el receptor NMDA, que también está relacionado a la acción de los diferentes fármacos, tanto endovenosos como inhalatorios. Luego tenemos receptores a nivel de los canales que son dosis voltajes dependientes, como son los canales de potasio y los canales de dos poros, y rectificadores internos, como lo ven acá. Luego tenemos receptores de glicina, que también están comprometidos tanto con los agentes intravenosos como con los agentes inhalatorios. Tenemos receptores nicotínicos muscarínicos, que está en relación básicamente al efecto de relajación muscular. Receptores que están en relación a la serotonina, al AMPA y al kainato. Entonces, mire, un mismo agente, como veamos el caso del propofol, actúa en receptor GABA, actúa en receptor NMDA, pero es mucho menor capacidad, más actúa en receptores de glicina y GABA. Señala de que esta unión de estos receptores también va a estar en relación a la concentración del fármaco que se utiliza. Sin embargo, son los receptores GABA los principales, se considera el receptor principal inhibitorio, neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Se describen dos tipos de receptores GABA, los GABA-A y los GABA-B. Sin embargo, los GABA-A, que son receptores de tipo inotrópico, son los que más, donde más se acoplan, más que los GABA-B. Ambos receptores requieren de una proteína G inhibitoria.
Así sabemos que los agentes inhalatorios y los agentes endovenosos actúan en estos receptores GABA. Y son receptores cisplón, que significa que requieren de un receptor en esa estructura, en la estructura propia del receptor, un canal, y que se activa a través de un ligando, que en este caso sería la proteína G. Acá tenemos un receptor GABA, ¿no? Y acá tenemos localizado dónde actuarían receptores específicos a nivel del receptor molecular pentamérico, donde actuarían los agentes anestésicos. Este es otro tipo de receptor, el receptor de NMDA, que es el receptor tipo glutamato, ¿no? Que su acción es mediada a través del glutamato y la glicina, ¿no? Este receptor es donde actuarían algunos agentes de volátiles y específicamente la ketamina. Y indudablemente los receptores opiáceos. Esto es para la acción de los agentes narcóticos que específicamente están en relación al bloqueo de la nocicepción. Receptores a nivel de la corteza cerebral y receptores a nivel de la médula espinal, ¿no? Donde estarían actuando todos los receptores opiáceos y los receptores indudablemente de la desmetomidina y de la clonidina. Actualmente, a la fecha, se han clonado 19 subunidades diferentes para el receptor GABA y se habla de la unidad pentamérica que tiene el receptor GABA. Requiere de un ligando endógeno y para que este receptor se active, que este ligando sería la proteína G. Los ligandos exógenos señalan que otros, aparte de la proteína G, hay otros ligandos exógenos que también se utilizan para su ingreso a nivel de la estructura del receptor, como serían el etanol y la benzodiazepina. La subunidad alfa se ha visto que es la específica para el isoflurano y el aldetano. En el caso de los agentes endovenosos, se ha descrito que actuaría específicamente el propofol y el etomidato en la estructura subunidad beta 2-3. O sea, ya existen lugares específicos a nivel del receptor GABA donde se han identificado la acción de estos agentes anestésicos. Hemos hablado de otros receptores, como son los canales de potasio y los poros, los receptores NMDA, los receptores de glicina, los canales cationicos activados por la hiperpolarización y modulados por nucleótidos cíclicos, donde actúan los agentes inhalatorios, los canales de sodio sensibles voltaje, donde también actúan los agentes inhalatorios, en fin. Y se ha visto que la teoría múltiple es la teoría que más se habla de que un agente anestésico no solo actúa en un tipo de receptor, sino en dos o tres tipos de receptores para alcanzar su efecto. Otra característica que se tiene tras la administración de un agente anestésico es que a medida que profundizamos requerimos mayores dosis para alcanzar esos planos anestésicos y que este incremento de las dosis se asocia a la presentación de efectos adversos de estos fármacos. Por eso que actualmente las teorías que se establecen es la combinación balanceada de fármacos para establecer una anestesia mucho más segura para los pacientes, aprovechando la característica de la sinergia que existe entre algunos fármacos al ser administrados a los pacientes. Con respecto a los tipos de anestesia general, tenemos los siguientes tipos. La anestesia general inhalatoria, donde solamente se usan agentes anestésicos como el halotano, isoflurano, enflurano, deflurano, sevoflurano, el etilcloroformo ya no usamos, y el óxido nitroso como tal no se usa en altura, solo hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos luego la anestesia general intravenosa pura, ¿no? Donde se utilizan solo agentes por vía intravenosa. Luego tenemos la anestesia general balanceada, donde usamos en la primera parte de la anestesia, es decir, en la inducción anestésica, la anestesia intravenosa, y para el mantenimiento administramos la anestesia inhalatoria. Esa se llama anestesia general balanceada.
Luego tenemos la sedación consciente, que es un tipo de procedimiento anestésico en el cual nosotros administramos agentes endovenosos o inhalatorios a concentraciones bajas para ciertos procedimientos que no requieren una inmovilidad total en el paciente, sino más bien una hipnosis profunda. Luego tenemos la anestesia regional, que eso vamos a tratar en la segunda unidad, que es los bloqueos periféricos y tronculares, administrando anestésicos locales. Y luego, para concluir, tenemos la anestesia combinada, donde nosotros usamos un bloqueo periférico para el bloqueo de la nociceptación, es decir, el manejo del dolor, y administramos la anestesia general al paciente. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de la anestesia general inhalatoria. Para poder administrar un fármaco por vía inhalatoria a un paciente, necesitamos en primer lugar de contar con un equipo que es la máquina de anestesia. La máquina de anestesia es un sistema que convierte el agente inhalatorio que se encuentra en presentación líquida en una presentación gas a través del uso de un aparato que se llama el vaporizador. Es este vaporizador el que gasifica, convierte en gas el agente inhalatorio y con mezcla de oxígeno, y en el caso de nosotros usamos oxígeno al 100%, en otros lugares tenemos el uso de la mezcla del oxígeno con el aire para no usar oxígeno al 100%, pero permite de manera segura administrar a través de un sistema, este es un corrugado, donde tenemos una rama inspiratoria que ingresa y tenemos una rama expiratoria que egresa. Es a través de esta rama inspiratoria, a través de una presión positiva que se hace en todo el circuito respiratorio, que ingresa esta mezcla, aire, oxígeno y gas al sistema respiratorio del paciente que está acá en este pulmón. Para que ingrese requiere de un sistema que es el tubo endotraqueal, o puede ser también un dispositivo supraglótico, ¿verdad? La traqueostomía o una cricotomía que ingresa a la vía aérea del paciente. En esta vía aérea estamos hablando del pulmón a nivel alveolar, donde el agente inhalatorio mezclado con oxígeno y aire va a pasar al torrente sanguíneo a través del torrente sanguíneo, y de ahí va a llegar, para que haga su efecto, a nivel cerebral. El circuito venoso es una forma de metabolizarlo, ¿no? Va a hacer que se elimine el agente inhalatorio, va a retornar al sistema pulmonar, y es a través de este mismo tubo endotraqueal, pero ya por la rama expiratoria, donde se va a eliminar ya los metabolitos, el CO2 expirado, ¿no?, del paciente, hacia el sistema del ventilador, que tiene un circuito que, en primer lugar, ¿qué va a hacer? Va a entrar a un absorbedor de CO2. Acá existe un canister donde se va a absorber el CO2 de este circuito expiratorio. Una parte se va a eliminar al exterior a través de un sistema de evacuación de gases. Y una parte, que es la menor, porque es un circuito cerrado, va a ingresar ya limpio de CO2, ya limpio de vapor de agua, nuevamente en la fase inspiratoria, con lo que esta máquina va vaporizando al paciente, ¿no? Acá se mezcla lo que llega limpio más lo que está ingresando nuevo a través de la rama respiratoria. Y este es el circuito, es un circuito cerrado para administrar agentes inhalatorios. ¿En qué concentración de agente anestésico
inhalatorios que debe hacer para que alcance su efecto. Va a estar en relación al MAC, que nos habla que la concentración alveolar mínima necesaria para que el paciente no se mueva. El MAC, estas máquinas de anestesia, tienen unos sensores que lo interpretan hasta a través de un monitor ventilatorio. Toda máquina de anestesia tiene un monitor hemodinámico que va a monitorizar todas las funciones del paciente y tiene un monitor ventilatorio, es decir, cómo ingresa el oxígeno, cómo ingresa el CO2, estamos hablando de CO2, cómo sale el oxígeno, cómo sale el CO2 en la rama inspiratoria y expiratoria. Y es en esta máquina donde nos va a determinar el MAC. El MAC, tenemos que llegar al MAC. Cada agente anestésico tiene su MAC prefijado y en función de esta máquina que logramos el MAC para que el paciente esté durante todo el tiempo anestésico con quiere para que este equilibrio donde se igualan las concentraciones en la rama inspiratoria a nivel alveolar, a nivel de la sangre y a nivel de cerebro, ¿no? Este equilibrio es el MAC, ¿verdad? Que lo vamos a estar regulando nosotros. Acuérdense que para lograr ese MAC tiene que pasar un tiempo para que esto ocurra. Sin embargo, la gente, la anestesia inhalatoria, los anestésicos inhalados deben pasar múltiples barreras, ¿no? Una es la máquina anestesia, otro es el circuito, otro es el pulmón, otro es el torrente sanguíneo. Entonces, la administración de un agente inhalatorio demanda que tengamos un circuito adecuado. Los circuitos que se utilizan es en función también al tipo de paciente. No utilizamos un circuito, el mismo circuito para todos. Tenemos un circuito pediátrico, tenemos un circuito para adultos, y un circuito para neonato, y va a estar en función a las capacidades ventilatorias que tienen cada uno de estos tipos de pacientes. Se requiere de que el tubo de traqueostomía esté adecuadamente colocado, ¿verdad? Porque si no, no va a haber la conexión entre el circuito externo y el paciente. Que el sistema pulmonar esté indemne, que el paciente, por ejemplo, usted con una fibrosis pulmonar, un edema pulmonar, una insuficiencia respiratoria por una neumonía, que va a hacer que no haya una adecuada captación del agente endovenoso, el agente esculpen inhalatorio en el paciente. Que el flujo sanguíneo también esté bien, y esto va a estar en función a la presión arterial media que el paciente debe tener. No es lo mismo un paciente que está hipotenso, cuyo flujo está disminuyendo, y indemne la estructura del sistema nervioso central. ¿Cuál es el mecanismo? Acá vemos cómo se está administrando con una mascarilla facial, se acopla el corrugado y cómo se está haciendo inhalar al paciente el agente inhalatorio. ¿Dónde actúa el mecanismo exacto? No realmente. Actuaría a nivel de las células neuronales interfiriendo en entrada de sodio, necesario para generar un potencial de acción, siendo su blanco primario receptor GABA, a través de una inhibición de la transmisión sináptica. Es a nivel de la vía respiratoria donde se capta y se absorbe, haciéndose la transferencia del agente anestésico desde el vaporizador hasta los alvéolos. Se distribuye a nivel cerebral para hacer su efecto. Se elimina una parte de ellos a través de la vía respiratoria por la rama expiratoria y muy poquísimo se elimina a través de vía renal. ¿Cuáles son los factores que determinarían una mayor velocidad en el paso del agente inhalatorio hacia la sangre? Está en función al flujo de gas. Significa que a mayor flujo de gas, es decir, a mayor concentración de agente inhalatorio,
se va a captar más rápidamente este a nivel sanguíneo. También a mayor frecuencia respiratoria, ¿no? También se va a captar mayor concentración, a mayor volumen corriente, al volumen que yo programe en el ventilador, también va a haber una mayor captación. Y que el circuito, por otra parte, no tenga fugas, ¿no? Eso también va a permitir una mayor velocidad en captación de la gente inhalatoria. Acá tenemos en este cuadro nuestra diapositiva, en el eje de las X, las horas de anestesia, y en el eje de la Y, el tiempo que demora el paciente en despertar. Y vemos acá que a mayor duración de la anestesia, el despertar va a demorar. Sin embargo, en el caso del ceborani, que es el amarillo, que es el agente inhalatorio que más usamos actualmente, a pesar de que podamos estar administrando por mucho tiempo el agente inhalatorio, porque la cirugía se demoró bastante, no hay mucha variación en lo que se refiere a los minutos para que el paciente despierte, a diferencia del isoflurano, ¿no?, que se demora mucho más tiempo en despertar, a diferencia del halotano, que ya no lo usamos, estamos en una buena época usándolo, y a diferencia del éter, que individualmente no se usa. El deflorane se llegó a usar por una época, pero los costos muy altos de este producto y la necesidad de un vaporizador de características especiales ha hecho también que entre en desuso. Hemos hablado de lo que es el CAM, la concentración alveolar mínima, que se define como la concentración de un gas anestésico, sea en forma de gas o vapor, que tras un periodo de equilibrio, cuando se igualan presiones, suprime la respuesta motora en un 50%, es decir, frente a un estímulo doloroso. Refleja la presión cerebral del anestésico. Se considera también como una medición de la potencia de los anestésicos inhalados y no refleja la profundidad anestésica. ¿Okay? ¿Cómo actúan los agentes inhalatorios? ¿No? A nivel sistema nervioso, disminuyen el índice metabólico cerebral, pero sin embargo mantienen el flujo sanguíneo cerebral y pueden algunos incluso incrementar la presión intracraneal. Esto es a altas concentraciones de los agentes inhalatorios. A nivel pulmonar, son broncodilatadores todos. Sin embargo, cuando se les administra a un paciente que está consciente, es decir, cuando hacemos la inducción con agente inhalatorio puro, el paciente puede sentir un poco de la irritación y una sensación de picor en la vía aérea. A nivel cardiovascular, es un cardioprotector y es un vasodilatador. A nivel del hígado se ha señalado de que uno de los agentes que era más hepatotóxico es el halotano. Este agente, como ya dije, ya no se usa. Luego se habla de una nefrotoxicidad, sobre todo a nivel experimental con respecto al ceborano, ¿sí?, pero esto a concentraciones muy altas. Cuando se usa óxido nitroso, se ha visto de que hay un incremento de la presión en cavidades cerradas, por lo cual esta gente no se usa en neurocirugía o no usamos en cirugía pulmonar. Se habla de náuseas, mayor cantidad de vómitos, mayor cantidad de enfriamiento, de hipotermia en paciente cuando se utiliza la anestesia general inhalatoria pura. Se habla de teratogenicidad también. Y por otro lado, se habla también de la hipertermia maligna, que este tema lo vamos a tratar en la tercera unidad, que es una patología que se desencadena en ciertos grupos familiares cuando se administra anestesia inhalatoria a un paciente. ¿Cómo se clasifican? En fluorados y no fluorados. Los fluorados son los que usamos más, sobre todo los del tipo éter, el isoflurano, isoflurano y desflurano, y del tipo hidrocarburos, el halotano, que ya no usamos. Ya tenemos en este cuadro características de cada agente inhalatorio. Vamos a los agentes que más usamos. El ceboflurano, inicio de acción de 1 a 2 minutos. Duración de efecto de 4 a 14 minutos. El CAM, en promedio del ceboflurano, es de 1.8 a 2. Efecto secundario, podríamos señalar una excitación del sistema nervioso central cuando se hace una inducción con este agente puro. La presión intracraneal se altera poco, es un broncodilatador, y potencia y provoca relajación muscular.
su metabolismo en el hígado es un 5%, pero toda secreción se hace por vía pulmonar en un 95%. Y por vía renal es escaso en algunos metabolitos. Por respecto al isoflurano, que es otro agente que se sigue usando, el inicio de acción es a los 5 minutos, pero es un efecto de 10 a 15. El CAM varía, si usamos asociado óxido nitroso o oxígeno, es 1.15 en oxígeno. Puede ocasionar hipotensión, taquicatizante, provoca hipercalmia, hipoxia, tos y laringoespasmo, cuando se usa como agente inductor puro. Su eliminación es por vía pulmonar un 95% y a nivel hepático 0.2%. Y acá este cuadro lo he traído para ver cómo el CAM también está en función a la edad. Veamos, vamos al cebolano. El CAM normal de cebolano es 2, se lo he señalado en el otro cuadro, es de 1.8 a 2 el CAM. Sin embargo, se ha visto que cuando se usa con óxido nitroso, su CAM puede ser para 1.1. En niños, para lograr el efecto del agente anestésico, necesitamos mayor CAM. En niños menores de un año vemos que necesitamos un CAM de 3 para lograr el mismo efecto. Si lo comparamos con el adulto, en niños mayores el CAM es de 1.6 y en ancianos el CAM que se requiere es de 1.45. Entonces el CAM también va a depender de la edad del paciente. En el caso de isoflurano, el CAM es 1.15, si mezclamos con un óxido nitroso 0.5, en niños menores de un año 1.87, en general niños mayores 1.6, en pacientes gerontos 1.05. Y acá tenemos cada agente inhalatorio, cada uno va a tener un color específico. El ceborane siempre va a ser amarillo el vaporizador. El isoflurane va a ser morado. El deflurane es azul. Y el enflurano es naranja. Sale al mercado en el año 81, isoflurano. El ceboflurane es en el año 1994 y el deflurane en el año de 1992. Y acá tenemos los vaporizadores. Este es un vaporizador de ceborane, como lo ven acá, amarillo. El vaporizador azul de enflurane. Que es un instrumento, el vaporizador, que facilita el paso del agente anestésico del estado líquido al estado vapor. ¿Okay? Son objetivos del vaporizador, transformar del líquido a gas el agente anestésico. Me va a controlar el vapor en el flujo de gases. Me va a compensar la fluctuación de presión. Tiene una concentración regular y también me va a compensar la disminución de la temperatura. ¿Ok? Con esto entonces hemos tratado el tema de la anestesia. Conceptos que ustedes deben saber de la acción de los agentes anestésicos y hemos hablado de lo que es el agente, los agentes inhalatorios que usamos a diario en centros quirúrgicos de todo el mundo. ¿Preguntas con respecto al tema de hoy? Doctorita, buenas noches. Doctorita, ¿hay algunas personas que pues pueden ser alérgicas a alguno de estos anestésicos? ¿Hay alguna manera de saber antes de que se realice su primera operación con anestesia que es alérgica a estos? Con respecto a... Por eso, cuando hemos hecho el tema de evaluación preanestésica, hemos dicho que es muy importante preguntar al paciente sobre si antes recibió anestesia. Si el paciente te dice que sí, preguntarle cómo le fue con la anestesia en los procedimientos, investigando qué tipo de anestesia recibió, si fue una general o fue una regional, ¿ok? Lo otro, preguntar antecedentes familiares, sobre todo lo que se refiere a la hipertermia maligna, que es la catástrofe en anestesia general inhalatoria. Sin embargo, con respecto a las alergias como tal, porque va a haber un tema que vamos a hablar sobre shock anafiláctico relacionado a anestesia. Se ha visto que los agentes inhalatorios, no hay reportes en el mundo, que los agentes inhalatorios, que es el tema de hoy, ¿no?,
que demuestre de que hay como lo que ahí se llama reacciones, ¿no?, que el paciente puede presentar frente a la administración de un agente anestésico inhalatorio. No hay reportes, los reportes son, no existen en la literatura sobre pacientes que tras administrarse un agente inhalatorio haya tenido un shock anafiláctico. No hay. Otros fármacos que sí están relacionados con reacciones alérgicas, pero con respecto a los agentes inhalatorios, salvo el caso de la hipertermia maligna, salvo eso, no hay registro con respecto a los agentes inhalatorios. ¿Ya? Con respecto a los agentes endovenosos, vamos a tratar ya en las siguientes clases, vamos a empezar con benzodiazepina, luego pasamos con propofol y relajantes, y con eso terminamos la primera unidad para dar paso al seminario. Y lo que es específicamente lo que es el shock anafiláctico relacionado a anestesia es un tema de la tercera unidad. Pero adelantándonos, yo les digo que ningún agente inhalatorio, si ni el sevoflurane, ni el isoflurane, que es lo que más usamos actualmente, porque alotano ya no se usa. En florano no tenemos vaporizadores de florano en el Perú. De florano hemos tenido los vaporizadores en alguna época, fueron retirados por la empresa porque no llegó a ingresar por sus altos costos que tenía. Entonces, de los que usamos, ninguno ha demostrado una reacción anafiláctica. ¿Ok? Ahora, ¿qué pruebas se deberían hacer las personas? Lastimosamente no tenemos pruebas para eso, ¿no? Que sí lo podríamos tener para otros agentes, que eso vamos a tocar en la tercera unidad, el tema. Pero no hay pruebas para agente inhalatorio, ¿no?, para yo demostrar que el paciente no va a tener una reacción alérgica, ¿no? Pero podríamos señalar de que no existe, frente a los agentes inhalatorios, no hay reportes en el mundo de reacciones anafilácticas a estos agentes. ¿Ok? Otra pregunta. Gracias, doctora. No tienes por qué brillar. ¿No hay más preguntas con respecto a la anestesia? Sí, Tamara, disculpe. Disculpe, en mi caso, cuando estuvo llamando la asistencia, mi internet estuvo un poco inestable y constantemente botaba de mí, pero sí. Ya, Diana, sí, ya te puse en asistencia, acabo de ponerte. Ya. Claro que sí. Mira, eso sería. Hay que diferenciar uno lo que llamamos los desórdenes cognitivos, que es otra cosa, que cuando una persona despierta y no recuerda ni su nombre, ni reconoce a la familia, ese es otro tema, desórdenes cognitivos asociados a anestesia. Y otro se refiere a las reacciones de excitación psicomotriz post-anestesia, ¿ok? Las reacciones de excitación psicomotriz post-anestesia están asociados básicamente a algunos fármacos. Por ejemplo, ¿qué fármaco? La ketamina es un fármaco que se asocia a eso. Vamos a hablar sobre ketamina y cómo actúa, ¿no?, a qué nivel, y se asocia mucho a pacientes con alteraciones psicomotrices post anestesia. También se ha visto que estas alteraciones de agresividad están en relación sobre todo al tipo de paciente. Hay pacientes que son muy aprensivos, muy ansiosos, y que a pesar de que nosotros estamos durante toda la anestesia en un plano anestésico adecuado, se ha monitorizado este plano anestésico durante toda su cirugía, el paciente despierta un poco agresivo. Unos refieren que esto podría deberse a que el paciente no se está manejando su dolor adecuadamente. Si el paciente siente dolor, y una forma de hacerlo es haciendo estos desórdenes, estas alteraciones psicomotrices. Otros señalan que está en relación a la deprivación de la profundidad de la anestesia. O sea, señalan que a mayor profundidad anestésica que hayamos tenido en paciente, el emerger no va a ser tan fácil, y el paciente, como despierta y no sabe dónde está totalmente desubicado, o sea, no ha emergido adecuadamente del plano anestésico, el paciente puede presentar eso. Otro señala
la sensación de falta de aire, o sea, sobre todo esto se ve en pacientes que son jóvenes, son los que más tienen esto, porque cuando despiertan muy bruscamente también, el paciente siente que no puede respirar. Esto lo vemos mucho en otorrino, cuando les hacen las operaciones de tabique nasal, que el paciente no puede respirar por la nariz, porque se le deja con la nariz tapada y con tapones. Entonces el paciente despierta y como no puede respirar, comienza a excitarse, ¿no? Eso también es un factor, ¿no? El que el paciente no se le eduque, no se le calme la ansiedad. Por eso es muy importante la preanestesia, ¿no? Explicarle al paciente, sobre todo al paciente, con un niño es diferente, con, a un paciente adulto, porque esta excitación psicomotriz se ve en jóvenes y en pacientes muy viejitos, que ya tienen un desorden cognitivo funcional de fondo, ¿no? En el caso de los jóvenes, porque no emergen adecuadamente de la anestesia y porque no se les ha explicado adecuadamente cómo va a ser su despertar, ¿no? Al inicio va a dificultar un poco el respirar, ¿no? Sobre todo si vamos a hacer un manejo de la vía aérea quirúrgica, cuando no va a poder respirar por la nariz, de que no va a poder respirar por la nariz, que va a tener que respirar por la boca poco a poco, y poco a poco esa falta de aire él la va a compensar respirando por la boca, sobre todo si la nariz va a quedar tapada. Entonces, ese es en el caso, porque es lo que más vemos en el adulto joven, ¿no? El joven que despierta y que quiere respirar y se saca y se arranca y se quita todo, ¿no? Y más lo vemos en varones que en mujeres. Yo no diría por qué, porque generalmente cuando damos las indicaciones son las mujeres las que más nos preguntan que los varones sobre las cuestiones de la anestesia, ¿no? Y en el caso de los niños es diferente, ¿no? Un niño puede despertar llorando porque está en un sitio, acuérdense, que no reconoce, porque tiene que poco a poco ubicarse. Está saliendo de un estado de sueño donde ingresó de repente llorando al quirófano. Está en un lugar totalmente diferente, no cerca a sus padres, y encima puede sentir dolor, ¿verdad? Por eso, para evitar esto de la excitación psicomotriz, se habla de que para este tipo de pacientes uno debe progresivamente empezar a despertarlo, ¿no? Para que no sea tan abrupto el despertar y que el manejo del dolor se haga de forma muy adecuada, sobre todo el niño, para que el niño no despierte llorando por dolor, ¿no? Esa sería mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta? No tienes por qué, Brian. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, chicos, ya nos vemos el próximo sábado. Yo con el delegado voy a mandar la lista con los horarios para la rotación de los grupos de práctica. En esta semana empezaremos, como llego al Perú y estoy de vacaciones, entonces el día 9 y el día 10 podemos ir avanzando lo que son las prácticas, básicamente lo que es en la clínica. Y después ya empezaremos con pacientes, pero todo va a ser en la clínica, ¿ok? Muy buenas noches. Mañana estoy en mi viaje retorno. Mañana no va a ser imposible que yo pueda ingresar a las 9 de la noche porque a esa hora debo estar en de vuelo todavía. Entonces, más bien, esa clase de práctica la recuperaré o en el transcurso de la semana o en la práctica propiamente dicha. ¿Ok? Buenas noches, chicos. Hasta luego, doctora.